Pass me the joint again. It smells like man. Relax already. Please stop your pouting. Today this is a trend. This is the best is ready to begin. Oh, oh, oh. While we are all together, we've got the town spinning right in our hands. Brother, you and me, we gotta be the best fucking gangsters in this pigeon city. Laughing, smoking, drinking, we can take anything that comes our way. Fucking every day, all the time. When we are bosses, we will conquer the world. Lo peor de estar sin trabajo no es repartir currículums a 45 grados cada tarde, ni pedir dinero prestado, ni alimentarse a base de almejas chilenas. Lo peor es darse cuenta de que el sueño de vivir sin hacer nada es realmente una pesadilla, sobre todo sin playa. ¿Ver? ¿Qué pasa, Vero? Negro, escúchame. Estoy muy gordo. Sí, sí. Que me acaba de llamar la rusa. Que se ha enterado que el Robledo ha salido esta mañana a buscar al zurdo. Y que por lo visto iba muy cabreado. Mamá, mamá. Yo pensaba que tú lo querrías avisar. Vale, vale, tía, gracias. Voy por mi coche, te recoge delante, ¿eh? Vale, voy a llamar al zurdo y al postillo. ¿Tu coche? ¿Zurdo? 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 ¿Zurdo, escúchame? Escúchame, me han llamado de... ¿Zurdo? ¿Zurdo? ¿Pastillas? No, no, pastillas no. No voy a probar esas pastillas. ¿Qué les doy? ¿Y lo que hacéis con vuestro traje y vuestro...? No, no. Puta, ¿y esto? Ah, mejor no pregunto. Buena. Pobre muerto, tío. Cada día está peor. Rata, sabes que vas a 40, ¿no? Y que este coche coge los 220. Sí. Loco, pues acelera, loco, dale caña, tío. Este coche tiene que ir rápido, si no se muere de pena, es antinatura, es como encerrar a un guepardo en una jaula, loco. O como coserle el coño a una ninfómana. O cortarle a Messi los tobillos. Coño, joder, que es nuevo y lo quiero cuidar, ¿vale? No quiero ni un puto rayo. Así que voy con cuidado, macho. Si no te gusta, pues te sacas el carnet. Primo, pero me saco el carnet para no ser como tú, ¿sabes? Para no convertirme en un tío como tú, bro. Precisamente. No veas la que salía. Yo, ¿qué coño haces, tío? ¿Qué me vas a reventar el puto subwoofer, tío? ¿Qué me ha costado un pastón? Pastón, pues si te ha costado un pastón es para poner la música fuerte, es un normal. No, para poner la música fuerte no, para escucharla nítida y perfecta, no fuerte. Tío, anda, duérmete un poquito, tío. Me voy a dormir porque vamos. Despiértame cuando lleguemos. Chillón, que es un chillón. Y voy.
Suéltate y dedícame una sonrisa. Que me pueda marchar. Yeah, yeah. Con el corazón blandito. Cabinito del siguiente bar. Yo bebo pa' olvidar, bebo pa' sentir que sigo vivo. Nada me sorprende cuando negro. Todo va tan mal. Si negro. La vida son dos días y uno está ya del revés. Tengo la cabeza colocada o los pies. Tengo la cabeza colocada o los pies. Cuando nada te coloca, la sonrisa ya va mal. El quinto de tu día te bate como animal. El perro ladra fuerte, yo miré ya de una vez. Tengo la cabeza colocada o los pies. Cuando el cielo me dibuja una luna que va a caer y el gallo ya no... Raúl, quita, Raúl. Coño, quita. Joder. Raúl. Dejar puto movilla, hombre, que eso tiene megapíxeles que se te meten en el cerebro y te entarcidas. Sí, que aquí sí. ¿Y yo? Porque te compras tú uno. Pero uno de esos sí que tiene los números grandes para los viejos como tú. Es todo muy complicado para ti. A ver, déjame ver móvil ese, hombre. Que si me gusta y me lo explica, me compro un iPhone. Bonito amarillo, ¿eh? ¡Ah! Y mi mami, que aquí era un gilipollas, Guillo. Pero si te salvó la vida de los megapíxeles, hombre. Y además, era robado. ¿Y qué pasa, eh? Es menos mío, es menos mío. Si me llama alguien, ¿qué? Pero ya a ti nunca te llama nadie, postilla. Pues es verdad. Tú así follas ya y echa un polvo ya y te relajas, coño. Hijo, ¿qué? Pues sí. Mira. Hijo, voy. Vengo y he visto a Robledo. La policía, que iba a casa del zurdo. Iba acompañado de ambulancia, de helicóptero, de más policía, de perros esquimales. Va por él y no lo va a detener, ¿no? Lo va a matar a Guillo. Le va a defenestrar. Le va a subyugar todo el crótalo, ¿me entiendes? Le va a obturar todo el orto. ¡Guillo, me cago en su puta madre! ¿Qué pasa, Verón? Negro, escúchame. Esto es muy gordo. Ah, sí, sí. Que me acaba de llamar la rusa. Que se ha enterado que Robledo ha salido esta mañana a buscar al zurdo. Y que por lo visto iba muy cabreado. Oh, más. Yo pensaba que tú lo querrías avisar. Vale, vale, tía, gracias. De nada. ¡Coño! ¡Vete ya, joder! ¿Qué pasa? ¿Que te has echado cocaína de prepucio o qué? Pues no, lo que me he hecho es una paja antes de entrar. Porque quería amortizar los 20 euros. Pues te quedan 5 minutos. En un barrio como Los Banderilleros, donde todos se conocen, donde las vidas son tan tristes, los rumores viajan a la velocidad de la luz. En un sitio donde casi todo lo que sabes te lo ha dicho tu vecino, hay que tener muy en cuenta la ley de los eslabones de plástico. La veracidad de un rumor es inversamente proporcional al número de bocas que lo han transmitido. ¿Le vais, cojones? Buenas, señores. Vamos para Castiflanco de los Aramagos. Coño, qué suerte hemos tenido. Igual que nosotros. Ese es nuestro poblado.
Venga, a subirse y que hace muchísima calor y se os vaya a derretir. Digo, ábreme la puerta. Yo he visto dragones haciendo tanto BMW, tanto BMW pa' mierda pa' mí. Venga, venga que lo voy a adelantar. Daniel Rafael, dile algo al hijo ese. ¡Papeando huevo, yo puta! Pero ¿y ustedes para qué vais para el pueblo? ¿A comprar paca? Porque nosotros tenemos la mejor alpaca de toda la comarca, ¿eh? Yo, perdona a mi hermano, es que desde chiquitillo se cayó con la motillo y se dio en la cabeza, ¿sabes? Y ahora se pone nervioso y se hurga el hurón. ¡Guarro, hombre! Yo, Daniel Rafael, estate quieto. Estate quieto que como me va a echar zarpitaero te voy a reventar la cabeza. Venga, apunta para la ventanilla. Me hago los muertos que parió. Ya, pues ya hemos llegado, señores. Castiblanco de los Aramagos. Gole, gole, cómo huele el campo de Andalucía. Aquí huele... Aquí huele a mierda. Como en casa, ahí. ¡Anda, ira, ira! Tiene un zarcillo en la churra, qué dolor. Y este de la tienda llena de pepitas de melón. ¿De quién carajo soy? ¿Dónde carajo estoy? ¡Niño! ¡Niño, dónde vas, niño! ¡Cago en vuestra puta madre, niñato de mierda! ¡Folla cabra! ¡Cago en Dios! ¡Pastilla, despierta, que nos han robado! ¡Puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia, otra vez! El dolor en los arden. ¡Ah! Un virus, tío, que desarrollé en la cárcel. Desde que salía, pica y después echa un cardillo ahí. ¡Dar caras, hombre, y deja hablar de tu culo ya! ¡Voy a buscar ropa! ¡Que no pueda matar a nadie en Curipichi! Siempre tengo que ir yo, ¿no? Siempre yo, ¿no? ¿Por qué no vas tú? Porque no está la polla. Pues lo llamo a piedra, papel o tijera. ¡Una, dos y... ¡Piñazo por la cara! ¡Venga, a huir! La puta postilla, ¿no había otra ropa o qué? ¿Tengo que ir disfrazado de tu puta madre? Mira, no me toques los huevos, que aquí has venido tú con los cojones. Y además no sé de qué te quejas, si yo voy todo fresquito, ahí todo colgandero. Al final te gustará. ¡Vamos! Para contar la historia del zurdo, tengo que irme un mes hacia atrás, justo cuando tuvo que romper con su vida, borrar las huellas y llegar al pueblo. Siempre con lo mismo, siempre con lo mismo. ¡Qué nombre! ¡Qué no eso! Cuando se reencontró con su padre, después de 16 años, había mucho que decir, muchos sentimientos encontrados, que en el campo se resumen contundentemente. Mira, hijo, Raúl, mandé a tu primo a buscarte porque me estás haciendo falta aquí. Y en el oficio de los Antunes, el oficio que siempre soñé con enseñarte. Lo que nosotros siempre hemos llamado el oficio de la mamporrería. Yo ya estoy cansado y como podrás ver, pues mira, tengo el Parkinson. Y yo ya pues no puedo seguir, que yo ya no... No digas eso, Dito, que tú estás... ¡Cállate! Yo lo he intentado, pero claro, con el tembleque las bestias pues, se confunden y se terminan yendo normal, que se vayan las pobres normal. Tu primo también se ha puesto a ello, pero claro, es tan flaco que las hembras no se enteran. Yo voy de bravo, vino. Y tu primo... Tú sabes que tus primos son gilipollas, porque es que son gilipollas. Y para mí que desbraban dentro de las bestias.
Pues eso, que tú eres el único que puede seguir con la tradición de los Antunes. Eres el único. Yo, pero, si yo no sé manejarme en el campo, yo no entiendo de esto, yo no voy a saber. Mira, mira qué brazo. Mira qué cúbito, qué radio. Igual que el de tu padre y el de tu abuelo. Y el abuelo de tu abuelo, que era tu bisabuelo, todo Antunes. Te va a gustar, te va a gustar. Se siente un hormigueo y un calor por el brazo que engancha, eso termina enganchando. Así que tu primo te enseñará todo lo necesario para empezar a trabajar. Hijo, estoy satisfecho de que haya muerto. Satisfecho. Sí, sí. Brinda cojones, brinda con tu primo, coño. No es que al zurdo se le diese mal trabajar en el campo, es que se le daba mal trabajar, en general. Despertarse a las 6 de la mañana, encargarse de la parcela de su padre, de los animales, a 40 grados y rodeado de estiércol, era duro. Pero Antonio Manuel lo convertía directamente en un infierno. Sin embargo, el zurdo se fue adaptando a la situación, no solo al trabajo y al horario. Casi sin querer, adaptó su oído y su cerebro consiguiendo paulatinamente entender el idioma de su primo. Ay, que no, Raúl, que no, que va a 10 kilómetros por hora, ¿vale? Y ahora hubiera el chiquillo ahí detrás, lo hubieras atropellado. Pitorro chico, Raúl, el pitorro chico, ¿no? ¿No entiendes que si no te resbala todo el agua por la cara? Así. Ahí no. Así no. Así no, Raúl. A ver. Hay que cogerla con fuerza, con las dos manos, ¿vale? Cuando sientas que la tienes todo el peso arriba, la dejas caer. Ahí está. Estamos plantando melones, coño. Muy bien. A ver, coño, currupipi, todo el día follándome la pierna, carajo. Que no, Raúl, que no. Que yo creo que he sido lo suficientemente perseverante contigo. A ver, otra vez. Tienes que introducir el brazo hasta el codo. Que ya lo sé, Antonio Manuel, ya lo sé. Ya me lo has dicho 20 veces, tío. Hoy, tienes el brazo hasta la polla hasta tiene. El codo, lo que tienes que hacer es puta polla. Dar un pequeño giro, ¿vale? Y cuando des el pequeño giro, ya introduces el resto del brazo. ¡Dime! ¿Vale? Pero con ese pequeño giro, ¿qué es pasa? Muy importante. Yo, un momentito. Como las manecillas. Que ya lo sé, que lo sé, que lo sé, que lo sé. No, las manecillas, no, lo sé, coño. Sé no, Raúl. Dime, sé negro. No. Esto es muy importante. Aquí hay muy poca... Muy importante para las vacas. Negro. Porque lo tienes que hacer de que un sí, tirón. Sé, si no lo haces de un tirón, no funciona. Momento, coño, vamos momento. A ver. Raúl, si es que ni siquiera te han pasado. La puta. Móvil lleno de mierda por tu culpa, joder. Putas vacas de los cojones, ya. ¡Esto ya! ¡No puedo ya! Pues, ¿qué quieres que te diga? A mí la prima frasquita me gusta. Que sí, que somos primos, pero... ¿Pero qué? ¿Eh? Mis padres eran primos hermanos y mírame, como un torete estoy, ¿eh? No sé, será que es la única del pueblo que se cuida, ¿eh? De las que se pesan, que luego defecan y se vuelven a pesar, ¿sabes? Además, me excita mucho, mucho. Mira, el otro día la interrumpí mientras estaba poniéndose una compresa y... Joder, mira, se me eriza el vello. Cállate ya, joder, cállate ya. Estoy hasta la puta polla de ti. Estoy hasta los cojones de mi padre. Del puto campo este. De todos los retrasados, de las vacas. De la pesta mierda. Joder, señor, ¿por qué no hiciste que me detuviera la policía? Joder, prefiero mil veces estar en el talego que en el sitio este de mierda. Con los tontos de aquí. Coño. Encima no tengo fuego en el porro. Me cago en su puta madre. Hostia, el Robledo. Señor, para que unas cosas eres muy rápido, ¿eh? ¡Que era broma, joder! ¡Me cago en Dios! Castiguito el señor. ¿Qué te gustará? ¡Vamos! ¡Joder! ¡Tu marido, no fuerte algo que voy a hacerte daño, hombre! ¡Negro! Un rival deja de serlo cuando hay que unirse para enfrentarse a un enemigo común y más fuerte. Es que no veas tú
Desde la noche del programa, María y Robledo empezaron una discusión que duraría exactamente 3 semanas, 2 días y 6 horas. Había muchos motivos para discutir, pero lo que realmente hundía a María era la situación de su hermano. La pelea se alargó, de noche y de día, en la cama, en el cine, en el trabajo, y justo cuando estaban a punto de batir un récord Guinness, María cortó la relación. ¡Y llévate ya todas tus horteras, horteras feas! Mi dispiace, il record non è stato superato. Maria! A pesar de lo que todos pensábamos, Robledo tenía corazón y amaba a esa mujer. Pasó unas noches duras y otras más duras todavía, hasta que descubrió la manera de recuperar, salvar al sur. Así que hizo unas llamadas, pidió unos favores y traspapeló unos archivos. Nada fuera de lo normal en su día a día. Para entonces, solo quedaba la parte importante. ¿2,25 euros? Con eso te da para tocarme la teta 1 minuto y medio. Vale, toma. Voy a por tu hermano. Y no descansaré hasta que lo encuentre. Te lo juro. Verónica, acabo de ver al policía ese que le gusta lo del dedo en el culo. Ha amenazado de muerte a la peluquera de que va por su hermano. Ese es camello amigo tuyo, ¿verdad? Te he dicho que 1 minuto y medio. Espera, espera, que quiero hablar contigo. Espera, coño. Espera. Corra, coño, el cojo, ¿cómo corre? Espera, espera, coño. A ver, tullido, que llevo 1 hora corriendo, coño. Y solamente quiero que me digas dónde está el zurdo. Y recuerda, se coge ante un mentiroso que un cojo, ¿eh? En boca cerrada no entran moscas, tío. Pero no por mucho el conocimiento deja las moscas de pegarse al excremento. En este barrio, si dices las verdades, pierdes las amistades. Sí, si me tocan los cojones, te estropearé los tuyos. Eso no es un refrán. ¡Castiblanco, deja la mano! ¿Quién es? ¿Pastillas? No, no, más pastillas no. No voy a probar esas pastillas. Sois quienes sois y lo que hacéis con vuestros trajes y vuestros... ¡No, no! Esto no se mueve nada, ¿eh? ¿Está muerto? ¡Ay, Dios mío! ¡Salve, María! Gracias por estar contigo. ¿Quieres dejar de tontería ya, hombre? Y dime dónde puedo cavar un bujero, que nadie nos vea. Hola, me llamo Antonio Manuel Antunes Camarro. Tengo 26 años y soy de Castiblanco de los Aramagos. Y esta es mi vida. Yo en realidad tengo todo el cariño que quiero, me lo dan los animales. Lo que pasa es que de vez en cuando la vida en el campo juega. Yo necesito una compañera. Y esa puede ser tú. Si yo tuviera que definirme, utilizaría lo que como todo el mundo me define, ¿no? Que la gente dice que yo soy como un ternerito. ¡Ay, gurrupipi! Ay, es que los animales son lo más bonito que hay. Me gusta mucho el cine, me gustan las películas de gracia, de risa. No, que haya muerte, no me muerda, es que le gusta jugar.
Yo acabo de salir de un desengaño amoroso bastante desagradable y fue mi madre la que me dijo que llamara al programa, ¿no? Hombre, aquí es verdaderamente donde se nota que hace falta la mano de una mujer, ¿no? Yo soy una persona coqueta, pero este trabajo se hace muy grande por una sola persona. Llevo mucho tiempo solo y me gustaría encontrar la tuerca de mi tornillo. Bueno, pues la mujer que yo estoy buscando tiene que ser una mujer que sea limpia, que sea cariñosa, ¿no? Y con las tetas muy grandes. Y también tiene que ser una mujer que es muy importante, que le gusten las cosas del campo, las faenas. Que sepa que aquí vamos a estar recogiendo estiércol, que vamos a estar trabajando 24 horas para lo que es las bestias, para el ganado. Pero no penséis que todo hace trabajar, que también me gusta disfrutar de vez en cuando y volverme loco. Que ella comprenda también, pues que yo haya veces que tenga ganas de hablar y haya veces que no tenga ganas de hablar. Básicamente, ¿no? Estoy buscando un buen conejo, no sé si me entiendes. Dicen que el amor es como encontrar una aguja en un pajar. ¿Quedaste tú esa aguja? Este es mi descapotable, muñeca, y aquí te puedo llevar al fin del mundo.